¿Qué tal amigos? Mi nombre es Michael Rajal, soy maestro internacional de ajedrez y una semana más os traigo un puzzle eh, de entre semana que les llamo yo, que suelo publicar los miércoles, un, un estudio en este caso. Hacía varios meses que no publicaba estudios y muchos de vosotros me habéis preguntado de no abandonar esta sección, que de hecho es una de mis favoritas, pero sé que no tiene la máxima aceptación en el canal, que preferéis otras cosas más dinámicas, pero a mí me gustan mucho los estudios. Y me gusta eh, publicarlas y que veáis la belleza que hay detrás de algunas de ellas. Además, van muy bien para el cálculo. Entonces, hoy vamos a ver un estudio de Berger, que es uno de mis compositores favoritos, y un estudio que hace muchísimo tiempo que conozco y siempre me ha, me ha apasionado eh, la, lo que vais a ver a continuación. Pero antes de entrar en el estudio, recordaros que estos días estoy promocionando mi entrega de As de la Manga con las piezas negras, un eh, video series que he publicado para el Internet Chess Club. De unas 5 horas de duración. Aquí lo tenéis a la izquierda. Eh, he dedicado muchísimas horas de preparación a esta entrega de, de aperturas. Yo creo que os va a gustar. Ahora está el precio de oferta. Son 19.95 dólares, que son unos 15 euros, 16 euros aproximadamente. Así que si os interesa, no dejéis de la ahora que está en periodo de oferta, porque luego más adelante el precio se duplica. Entonces, hacen la manga para negras los que habéis visto mis trabajos para blancas, igual ya os apetece completar la colección y los que no pues si queréis probarlo pues vais a poder co colaborar con el canal y con mis proyectos vamos con, con el, el puzzle yo lo voy a resolver pero antes os dejo un poco de tiempo para que intentéis resolver vosotros juegan blancas juegan blancas en esta posición y consiguen hacer tablas y antes que nada podéis mirar que si vais a intentar llevar el rey este rey de aquí si vais a intentar llevar el rey para detener este peón no vais a llegar a tiempo es bastante sencillo contar. 1, 2, 3, 4, 5. 6 movimientos para llegar a una de estas dos casillas que detienen el peón. Y en 1, 2, 3, 4, 5, el negro corona. Por tanto, si vais con el rey a parar el peón, os quedáis a, a mitad de camino. Pero hay otra manera de hacer tablas en esta posición. Y voy a dejaros que pensáis un poquito. A ver si os ocurre. Adelante. Es un ejercicio apasionante, realmente apasionante. Mientras penséis, voy a quitar estas flechas y colores y cuando ya tengáis decidido vuestra respuesta, si no os apetece resolver desde el ordenador podéis montarlo en un tablero. Yo tengo aquí al lado un tablero físico y a veces monto las posiciones ahí para realmente estar en el tablero que es donde voy a practicar y donde voy a competir, Os ¿no? pues lo montáis tranquilamente y podéis pausar el vídeo en este momento. Lo montáis. Yo creo que para este ejercicio, si tenéis un rating de alrededor de unos 2.000, pienso que unos 6-7 minutos es suficiente. Si tenéis menos de 2.000, tomároslo con calma y podéis incluso pensar 10-15 minutos. No tanto para calcular variantes, sino más bien para acertar con la idea. Porque aquí lo importante es la idea. Y os adelanto que hay que tener mucha creatividad y mucha imaginación para acertar este ejercicio. Muy bien, ¿ya lo tenéis? Pues voy a resolver. Bueno, como os decía, si vamos con el rey nos quedamos cortos, ¿no? Vamos a intentar llevar el rey hasta aquí. Y el negro corona a la siguiente y perdemos la partida. Así que no podemos utilizar un mecanismo normal porque estamos demasiado lejos. Ahora bien, si os habéis fijado, tengo cuatro peones de aquí contra dos y el rey del negro está un poco lejos. Por tanto, la jugada correcta aquí y espero que hayáis acertado es jugar peón a F4. Peón a F4 y la idea cuál es? La idea es que si nos comen el peón, ese tiempo que mi rival hace para comer el peón, no lo utilice en mover este peón de aquí. Así que yo aprovecho para avanzar mi propio peón. Y esta variante, podéis ver que va a concluir en que el blanco va a llegar antes a la coronación. Y encima coronamos con jaque. Con lo cual ganaríamos la partida. Por tanto, en esta variante ganamos la partida. Pero yo os he pedido tablas. Obviamente, contra F4. El negro no tiene por qué tomar el peón. Claro, si no toma el peón, tiene algún peligro. La mejor jugada que tiene el negro contra F4 es acercar el rey, intentar detener estos peones y luego coronar con este. ¿Qué pasa si avanza este peón directamente? En este caso, tenemos que ser muy creativos, tenemos que jugar H4 para intentar jugar H5 y promocionar este peón. Y una vez nos capturan el peón, F5, peón por peón y G5 y Fijaros que a base de entregar peones generamos nuestro peón pasado y también lo coronamos. Así que como podéis ver, después de F4, el negro está totalmente obligado a acercar al rey. El problema es que, claro, acerca el rey. ¿Y ahora qué hacemos? Si hacemos F5, el rey está cerca de este peón. Y hemos visto que este rey en ningún caso va a llegar hasta aquí. Así que F5 no funciona. ¿Qué podemos hacer? Peón por peón, quizás. Bien, pero ahora ya nos avanza este peón. Y podemos intentar avanzar este, pero aquí ya creo que llegamos demasiado tarde. Vamos a ver si lo acierto bien esto. Peón por peón. G6. No, tenemos que acercar al rey una jugada antes. Lo que haríamos sería contra H4. Ya acercaríamos el rey. Y de esta forma. Tenemos el rey cerca de los peones. Los detenemos. Y de nuevo. Este rey. No puede detener este peón de aquí. Porque está demasiado lejos. Así que después de F4, Rey C7. Aquí viene la jugada clave. La jugada clave. No nos vale con avanzar los peones. Ya no llegamos a coronar porque el Rey del Negro va a acercarse. Sino la jugada clave es tener imaginación. Y a ver si habéis encontrado esta solución. Peón por peón. A5. Y aquí brillante jugada. Rey G3. ¿Qué diréis? Bueno, pues si ya no llegaba antes, ahora va a llegar menos porque el peón ya empezó a avanzar. Pero la idea es otra. La habéis encontrado, ¿verdad? Si queréis, aún podéis pausar el vídeo y ver si la encontráis a partir de aquí. ¿Sí? Efectivamente. Metemos el rey en el cajón, cerramos el cajón y reclamamos ahogado. Y el negro no puede hacer nada para evitarlo. Así que este es un fabuloso estudio de Berger. Muchos de mis alumnos han intentado resolver esto y les cuesta muchísimo. Porque ellos están más pendientes de avanzar los peones y de intentar coronar. Pero aquí se mezcla el cálculo con la imaginación. Y la imaginación, la creatividad forma parte del bagaje del ajerecista. Entonces, haciendo muchos estudios de estos, no solamente vais a amar el ajedrez más de lo que lo, lo os gusta. Sino que vais a mejorar vuestro cálculo de peones, de, de calcular finales de peones. Y además, además vais a ver posiciones de este tipo que os va a inspirar para jugar de forma más creativa y más imaginativa encontrando recursos totalmente inesperados espero que os haya gustado si os ha gustado dejar un like abajo y compartirlo con vuestros amigos y, y, y compañeros que a lo mejor no conocen el canal y pueden venir y, y ver lo que tenemos aquí os podéis suscribir y sobre todo si queréis colaborar aún más con mis proyectos pues aquí detrás tendréis varias cosas que podéis adquirir y seguir desarrollando vuestra pasión por la ajedrez. Bueno, el sábado a ver si ponemos algún vídeo interesante para vosotros. Mientras tanto, os dejo con el estudio de Berger. Hasta luego, amigos. Chao.